Buenas noches. Buenas noches. Hay comportamientos del hombre que no tienen explicación. Por ejemplo, a mí me encanta ducharme escuchando Intereconomía. Sí, sí, así además del cuerpo, también me lavo el cerebro, ¿no? Porque son comportamientos... comportamientos que no tienen explicación, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que el ser humano apareció en África, ¿no? Los primeros homínidos, ¡fa! Estamos en África, somos homínidos, fueron poblando el planeta, ¿no? Pasaron a Mesopotamia, tierras más fértiles, fueron por Altamira, dijeron, vamos a hacer un graffiti. Muy bien. Pasaron por París, perfecto. Mi pregunta es, ¿qué coño vieron los esquimales para quedarse allí? ¿Qué? No, no, ¿qué esos tíos? ¿Qué? Vamos a ver. Pasa que... Pero... Porque esos tíos no aparecieron allí. No, 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 no. Esos tíos atravesaron todo el planeta. ¿No les gustó? Y cuando llegaron al hielo dijo uno... Aquí, ¿no? ¿Cómo convences a todo un pueblo esquimal para que se quede a vivir en el hielo? ¿Qué les dice? No, aquí ponemos un negocio y nos forramos. Sí, una gasolinera con un cartel bien grande. ¡Hay hielo! No estaban preparados. Venían de África con ropa de verano, taparrabos de manga corta, chancleta playera... Claro, no sabían que eran esquimales. Oye, ¿somos esquimales? Yo qué sé, yo tengo frío. ¿Tú sabes andar por el hielo? No, yo no sé. ¿Y tú sabes esquiar? No, ¿tú qué tal esquías? Yo esquío fatal. ¿Y tú qué tal esquías? Yo esquío mal, esquimal, 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 esquimal... Y se quedaron con el nombre. Hicieron unas casas rarísimas, semiesféricas, los iglús o igluses. Se puede decir de las dos maneras, dependiendo de si se quiere decir bien o mal. Peligrosísimos los iglús, peligrosísimos. No puedes hacer una ventana redonda en el techo, que te llenan la casa de botellas. Unas casas redondas. Unas casas redondas sin esquinas. ¿Cómo coño se amuebla un iglú? No puedes arrimar la cama a la pared, que queda una oquedad. No sé, digo yo, habrá un Ikea de iglús. Yo qué sé, ¿no? Es que un Ikea de iglús. Es que no puede... Un Ikea de iglús. A lo mejor, en vez de un metro y un lápiz, te regalan un compás y un transportador. ¿Cómo cuelgas un cuadro en un iglú? Te queda colgandero. Te acecha a ti el cuadro, ¿no? Dijo una vez uno, no, podemos pintar directamente en la pared. Vete a la mierda. Estamos en el Polo Norte y vienes tú a inventar el fresco. Un cuadro... Y un cuadro da igual, que un cuadro es algo baladí, pero ¿cómo cuelgas un extintor en un iglú? ¿Eh? Un extintor en un iglú es imprescindible. Un incendio allí... Pues la has cagao. O sea, llegas a tu casa, no hay nada, hay un charco gigante... Y dices, bueno, no está mal. Antes tenía una hipoteca y ahora tengo liquidez. La vida del esquimal es como la carne de foca que desayuna cada mañana. Cruda. Te levantas por la mañana, vas a mear, derrites el váter. Eso no es manera de empezar el día. 40 grados bajo cero. Date una ducha, a ver si hay huevos. Y no estoy hablando metafóricamente, ¿eh? Mira a ver si están. Porque...
Mira a ver si están, porque desnudo, a 40 bajo cero, desaparecen. Allí la gente valiente no se hace guerrero ni cazador de osos. No, no, no. Allí si alguien tiene cojones se hace stripper. Y aún no se han dado casos, que yo sepa. Porque luego imagínate, sales a tomar algo, yo qué sé, un helado del tiempo, te tienes que poner un abrigo de 30 centímetros de grosor, sin fisuras, todo tapado. Vamos, como se te ocurra ponerte un plumífero sin mangas, se te granizan los brazos, sí, se te congela el hueso, se te queda el cúbito de hielo. Es humor esquimal, es humor esquimal. Porque yo jamás entenderé esa prenda, la verdad. El chaleco plumas... Eso ofende a Dios. Esa idea solo se le puede ocurrir a un flipado del tuning. De hecho, lo inventó Marty McFly. El de Regreso al Futuro. Ese tío fue el primer tunero de la historia, Marty McFly. Con ese coche, ese chaleco plumas, un tío que va diciendo que no se ligó a su madre porque no quiso. Sentado las bases del tuning ese tío. Además, el chaleco plumas, bien mirado y mal también, es una contradicción en sí mismo, ¿no? Chaleco plumas, es como dos estaciones del año opuestas conviviendo en una misma zona del cuerpo. Eso está a la altura de la chancleta con calcetín. Eso en el polo no se puede poner. En el polo norte no puedes desperdiciar ni un gramo de calor. O sea, si el niño tiene fiebre, lo meten debajo de la mesa camilla para calentarse los pies. Si alguien se tira un pedo, se quema para el bien común. Además, la carne de foca cruda aquí fermenta y genera unas flatulencias casi radiactivas, da origen al temido pedo esquimal, que le acercas una cerilla y ves la aurora boreal. Claro, yo no he pensado... Yo lo he pensado mucho. He pensado mucho... Y la única ventaja que tiene vivir en el polo es que puedes atracar un banco con un secador. Bueno, yo recuerdo sobrevolar la zona, yo recuerdo sobrevolar observando las auroras boreales, disfrutando de ellas. Y es curioso porque desde el cielo las cosas grandes se ven pequeñas y las pequeñas no se ven. De hecho, cuando ves un esquimal pequeño, es que ahí hay un esquimal grande. Y cuando no ves nada, es que hay un niño esquimal. El gran olvidado. El niño esquimal. Y a mí ahí me asalta una duda, que es, ¿cómo se hace un niño esquimal? ¿De dónde vienen los niños esquimales? ¿Los trae la cigüeña? ¿Los trae un pingüino? ¿Qué? Porque todos sabemos cómo se hacen los niños, ¿no? Y a 40 grados... Hay un momento en el que hay que estar desnudo, eso lo sabemos todo para hacer un niño, ¿no? Y a 40 grados bajo cero... Tonterías las justas. No me imagino yo a las esquimalas dudando, ¿no? Ah, que no sé si quiero, es que no, no, no. O quieres o no quieres. Que... Hay esquimales que mueren sin haber visto una teta. Vamos, la mayoría no han visto ni las suyas. Claro, la gente propone, la gente dice, no, que lo hagan a través del abrigo. Perdona. El abrigo tiene 30 centímetros de grosor. Eso está en manos de muy pocos. No sé, y pase lo que pase, yo siempre seré muy fan de los esquimales. Un pueblo en el que la temperatura mínima es de 40 grados bajo cero y la máxima... Vive y deja vivir. Muchas gracias. Buenas noches.